Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de... Bueno, más bien va a ser como una actualización y va a ser para explicaros lo que voy a traer al canal de novedades. De momento ya habéis podido ver esta nueva intro. Desde aquí un agradecimiento a Darío por, por haberla hecho para mí, ¿no? En parte fue que un día le, bueno, eh, no sabía qué hacer, y le propuse esta canción. En plan de la que tengo yo de intro para hacer la metalera como en el caso de los Europa Universalis, ¿no? Y bueno, al final ha sido intro, la ha registrado como suya, por lo tanto a partir de ahora voy a tener que poner casi que la canción es suya. <laughs> si no, <laughs> si no me quiere denunciar el vídeo casi, pero vamos, va a ser así. No, bueno, no lo veo mal en cierta manera, de su canción, al igual que con las miniaturas con el caso de Napoleón o... Bueno, es decir, las miniaturas que me hace para el Rome 2, la campaña de los huevos, de hecho me la propuso él y, y hace la miniatura, yo siempre estoy agradecido y se lo pongo en cada vez que subo con los huevos. Eh, pongo que la miniatura la ha hecho él, es algo de agradecer. Y bueno, es decir, yo creo que con la canción, ya que uso la canción que en teoría él bueno, ha desarrollado en plan con una ya original, pues en cierta manera, pues que menos, ¿no? Que, que decir que la canción es suya. De hecho, creo que dejaré en cada uno de mis vídeos dejaré un link con la canción completa si la queréis escuchar, que lleva justo a la página que tiene el de música. Eh, bueno, a todo esto también, eh, le, eh, bueno, el Age of Carlaman, el, el nuevo DLC de la Tila, eh, en un principio pensaba hacer una votación por ver con qué facción jugaba. Pero al final, debido a que... Es que lo mostraron... Bueno, fue ayer, pero no ha sido hasta esta mañana que la han puesto como, como nación eh, a la que puedes jugar, ¿no? Y al final, bueno... Las facciones que van a ser jugables van a ser Asturias, Los Ávaros, Carlomagno, Córdoba, Los Daneses, Los Lombardos, Mercia y Westfalia. Van a ser esas naciones... Asturias la conocemos, los ávaros eran los que poblaban en esa época Hungría antes de la llegada de los magiares y bueno, de, en teoría de la aniquilación de justamente los ávaros. Carlomagno ya sabemos que es la Francia de Carlomagno, vamos. El emirato de Córdoba que representará un poco al Andalus, pero va a estar dividido. Eh, también he visto, bueno, en los vídeos la taifa de Zaragoza, la taifa de Barcelona la taifa de Toledo y la ta taifa de Valencia. Por lo tanto, en teoría, en esa época, Al andalus estaba unificado por el Emirato de Córdoba, que era Al Andalus, ¿no? En sí, o en los Sumayas. Pero al final, no sé, yo creo que la han dividido para dar más juego. De hecho, en esa época eh, hubo cuando Carlomagno ya conquista a los sajones y también a los lombardos con todo el tema. Ocurrió que la taifa de Zaragoza se rebeló contra el liderato de los sumayas y quería ser una nación independiente en cierta manera, pero al final los Sumayas re reprimieron rápido eh, Zaragoza, Carlomagno asedió y fue como, digamos, la primera gran derrota de, de Carlomagno eh, a manos de los musulmanes. Eh, también bueno, van a meter los daneses, que van a ser como una representación de los vikingos, eh, más o menos. Eh, 100 años en, después, en teoría, empezaría la era vikinga y empezarían las, las invasiones vikingas a Inglaterra. Por lo tanto, yo creo que un poco intentarán representar eso, ¿no? Aunque yo, por mi parte, hubiera metido parte de Suecia y de Noruega y haber puesto en lugar de los daneses una nación noruega representando ahí para invadir. Realmente fueron los noruegos los que más caña metieron a a lo que fue a lo que fue la bueno lo que fue la invasión a Inglaterra aunque fue de parte de todos no y casi todo el mundo era familia del otro no de hecho ahí los los suecos hubiera estado bien meterlos en plan no suecos como tal sino una de las tribus suecas pero bueno, es decir, no se puede tener todo, ¿no? Bueno, los lombardos son los que en ese momento llevaban Italia. Sabemos ya un poco la historia de Carlo Magno, que se casó con la hija, luego ocurrió un rollo, al final invadió, invadió a los lombardos para salvar al Papa en teoría, y al final se quedó con casi todo ello, ¿no? Luego Mercia, que representará un poco Inglaterra. En ese momento Mercia estaba, bueno, eh, fue la nación más importante a la hora de unificar Inglaterra bajo dominio suyo ¿no? por lo tanto yo creo que lo representarían pero fue más adelante cuando ocurrió la unificación y bueno ya Westfalia fue una de las naciones más importantes que hubo con el tema de eh, bueno, resistir a los a los franceses de Carlomagno que fue una de las naciones más importantes y cosechó una de, más, bueno, de las más grandes victorias contra Carlomagno, aunque al final perecieron desgraciadamente para ellos. ¿no? Y bueno, más o menos esas son las naciones. Quería hacer una votación, pero al final viendo es que cuando lo sube de más va a haber menos tiempo, por lo tanto necesitaré yo más tiempo para, para dejarlo, ¿no? en plan hacerlo, por lo tanto, de este modo lo que quiero decir es que voy a elegir yo la nación, voy a dejarlo un poco sorpresa, los que habléis más conmigo sabréis cuál es la nación que más me gusta ahora mismo para esta campaña. Eso sí, os voy a adelantar que el Reino de Asturias no va a ser y no va a ser debido a que ya tengo la campaña de Crusader King 2 y la verdad está genial, no voy a dejar de hacerla o en plan sustituirla o hacer conjunta con esta porque si no es sería mucho Asturias, no mucho todo. Así que no sé aún con qué nación jugarla, si queréis dejarlo en la cajita de comentarios las vuestras propuestas antes de que yo me ponga a ello, me pondré alrededor de bueno, de las 7 de esta tarde más o menos, no ya todo se vería, pero Aún así no voy a hacer votación, pero sí os voy a escuchar. Ya he escuchado alguno y he escuchado propuestas y la verdad es que yo ya me estoy determinado por uno. Pero aún así, si queréis proponerme que juegue con alguna en concreto, decírmelo y yo, y yo lo pensaré para jugar con ella. Y si al final me convencéis, pues mira, juego con ella, yo os lo diría, digo, hostia, que a este me ha convencido, eh, iba a hacerlo con esta, pero me, me convence más hacerlo con este otro. Eh, bueno, también el tema, a ver, ya hemos hecho la, la música y lo de Carloman. No, ahora finalmente va, queda ya qué pasa con el resto del canal. No estamos hablando de después de hecho of Carloman. Eh, el, estamos ahora mismo en un horario de transición. Nuestro objetivo va a ser eh, terminar sobre todo las series de Total War debido a que ya está en marcha esta de Age of Carlaman, por lo tanto las otras no las voy a acabar, en el sentido de decir, ala, hasta aquí, pum. justo ahora que estoy empezando esta va a acabar esta, pum, no, al igual que hice con Batman, que de hecho, creedme, costó hacer cuatro vídeos seguidos en, un, en una sola tarde, Luego, luego lo subí a la una de la mañana, pero fue, fue una pasada, ¿no? Hacerlo. Pues más o menos no haré... Haré lo mismo con, con lo de los huevos y con Napoleón, pero tranquilamente. O sea, vídeo, bueno, dos vídeos a la semana será de cada una de esas series. Hasta que llegue un punto que las acabe. Y Una vez las acabe, iré intentando. Pues bueno, también al igual que le he hecho Wonder. La del, la del CK2 sé que va a ir para largo, de hecho estamos ya casi llegando al 1200 y pensad que puede durar hasta el 1821 si, si no consigo, que espero que pueda lograrlo, pasarlo al Victoria, o sea, va a durar bastante, ¿no? Pues con eso, lo que intento deciros es que voy a intentar, va a ser mi prioridad acabar la de los suevos y Napoleón cuanto antes junto a la de hecho wonders para traer un horario que simplemente sean tres juegos más las mps no esa por ejemplo la mp del europa universalis 4 y demás o en plan eh, yo jugando con vosotros o algún otro vídeo de lo que sea no ya yo ya iría viendo pero en teoría sería eso más o menos con ese horario sería ya remarcarlo mi objetivo es eso, dejar tres series más la especial esa que sería jugando con suscriptores o MPs o cualquier cosa, ¿no? Ya ya iríamos viendo. Bueno, pues también yo creo que ya os lo he dicho todo, creo que lo he explicado bien, he sido conciso. Desde aquí un agradecimiento a todos. La verdad ya somos... Bueno, ahora mismo estoy mirando, ¿eh? A lo mejor luego son más o luego algunos se suscribe, quién sabe. Pero gracias a vosotros, los 270 suscriptores que me seguís, que estáis haciendo que este canal sea grande. La verdad es que, no sé, me sorprende haber llegado a esta cifra, por no decir que, jolín, que cada vez va en aumento y cada vez parece que estoy teniendo más peso hacia las personas, pero realmente ya sabéis que yo siempre me consideré alguien del pueblo, no alguien un suscriptor más de como en el caso de vosotros o más, no no sé decir, es cierto que se nota cuando tienes más suscriptores que, o sea, personas que te siguen, vamos, pero pero no sé, yo siempre seré de ese tipo de personas. Es decir, no cambiaré, tenga, es decir, tenga 50 personas que me sigan, tenga 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 4.000, 100.000, millón lo que haga falta, vamos. Pero yo seguiré siendo yo mismo y a ver qué, qué nos deparará el futuro a, la, a nosotros. Así que nada, desde aquí un profundo agradecimiento. Y bueno, es decir, a los que os gustó Batman también... Deciros que gracias a los que la seguisteis hasta el final, créeme que hacer esos cuatro vídeos fue bestial. Y la verdad es que yo pienso que la gente decidió lo correcto. Es decir, aunque fueron 11 personas las que votaron, que creo que algunas, eso, lo, hubo gente que vio y dijo, va, paso de votar, pues eso sería... La verdad, centrarnos en solo la estrategia yo creo que será lo mejor para el canal. En fin, desde aquí un agradecimiento, ya no me voy a enrollar más. Y nos vemos en un próximo episodio. Cuidado chavales y hasta la próxima. Adiós.